Primero de mayo, reto a la globalización. En Alemania el Día Internacional del Trabajo estuvo marcado por el conflicto laboral. En unos días comenzará la huelga de los trabajadores metalúrgicos, pero en realidad este año el lema de las numerosas concentraciones reza por una globalización más justa. El primero de mayo tiene una larga tradición, desde que en 1890 y por primera vez a nivel internacional, en Estados Unidos y Europa, los trabajadores se lanzaron a las calles para protestar. Por aquel entonces luchaban por una jornada laboral de 8 horas. Hoy en día estamos contemplando el final de la sociedad de pleno empleo, en el sentido en el que fue inscrito como principio básico de la política tras la Segunda Guerra Mundial. La palabra clave es la flexibilidad, lo que conlleva traspasar los riesgos del Estado y las empresas al individuo. Un factor que sin duda repercute en el mercado laboral es la globalización neoliberal que estamos viviendo y que solo beneficia a un pequeño sector del planeta. ¿Existe una globalización de rostro más humano? Veamos las posiciones al respecto de una representante empresarial y otra sindical. Margret Mönig-Rahn es la vicejefa de Verdi, el mayor sindicato alemán, y opina que la globalización abre diversas posibilidades, aunque se ha de cuidar que no salgan perjudicados los trabajadores. Claudia Böhrmann, de la Confederación de la Industria Alemana, defiende en muchos aspectos una opinión diferente. ¿Cómo deberían perfilarse las estructuras en los mercados laborales para que la globalización se pueda llevar a cabo de una forma justa? Las estructuras de los mercados laborales deberían ganar en flexibilidad, algo de lo que suele carecer de por sí toda estructura. Para nuestras empresas es un gran problema no poder contratar a nuevos trabajadores cuando su situación económica lo permite. La preocupación por no poderlos despedir más tarde al empeorar la situación económica es demasiado grande. Esto es un modelo inflexible que no debe darse bajo las condiciones de la globalización. No es más que un cuento de viejas afirmar continuamente que el mercado laboral alemán se haya anquilosado. Por ejemplo, se exige eliminar la protección contra el despido y reducir las subvenciones al desempleo. Pero la realidad es que la economía alemana es tan competitiva como la que más. Y esto lo ponen claramente de manifiesto las cifras de exportación. ¿Y qué papel han de desempeñar las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio o la ONU dentro del desarrollo de la economía internacional? Pienso que jugarán un papel clave. Sobre todo la Organización Mundial de Comercio lo está desempeñando ya. Es una gran contradicción que las empresas puedan hacer y deshacer a su antojo en la globalización y que ésta se rija exclusivamente por las leyes del libre mercado. De momento, la globalización se orienta exclusivamente a los intereses de la economía, mientras los intereses sociales pierden cada vez más relevancia. El catálogo de regulación de la Organización Mundial de Comercio no incluye ni siquiera una prohibición del trabajo infantil. En lugar de ello, comprende una clara demanda para que sea preservada la libertad del comercio mundial. Igualmente se plantea la cuestión sobre las consecuencias de la globalización sobre la economía de los países más débiles. ¿Se repartirá el bienestar de forma equitativa? Desde nuestro punto de vista es una locura creer que la globalización es la responsable de que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Al contrario, las estadísticas muestran que los países participantes en la globalización sacan provecho y los que no participan en la interacción comercial acaban siendo los perdedores. Los mercados no tienen en cuenta los factores sociales, tampoco contemplan a las personas. Lo único que cuenta es si se obtienen o no beneficios. Un comportamiento tal es pernicioso para cualquier sociedad, tanto nacional como internacional. Pero, aparte del pensamiento económico, ¿qué papel desempeñan otros valores? Por ejemplo, los derechos humanos. Sin economía de mercado no se da un desarrollo económico real, sin democracia no hay procesos políticos legítimos y sin derechos humanos podemos olvidarnos de la economía de mercado y de la democracia.
Entonces la globalización podría ser algo maravilloso que devenga en un mayor bienestar general y en más democracia para los países en particular, y más democracia en las relaciones entre los diferentes países. Así se convierte en una visión positiva, de otra forma sería una pesadilla. Para que la globalización se lleve a cabo, todos han de participar conjuntamente. Tampoco aquí los sindicatos y las patronales constituyen una excepción. Pocos países están tan integrados en la economía global como Alemania. Más de una tercera parte de su Producto Interior Bruto procede de sus exportaciones y las industrias correspondientes emplean a más de 9 millones de personas. Tomemos, por ejemplo, uno de los pilares de la industria alemana, el sector automotriz. Opel será una marca alemana, pero su producto es totalmente internacional. Los componentes para ensamblar el Opel Corsa provienen de todas partes del mundo. Los talleres de Eisenach producen 30 vehículos por hora, un esfuerzo logístico hecho posible mediante un trabajo de equipo modernísimo en la cadena de producción. Incluso en el taller de muestra, el modelo de trabajo es importado de Japón. Y también en la producción se piensa de manera global. El enano de Opel es multinacional. Los tubos flexibles de refrigeración provienen de Turquía. Su calidad, asegura el video de propaganda, convierte a la firma Teclas en líder del mercado en la producción de caucho. Entre mangueras de enfriamiento de Turquía, llantas de España y tableros de mandos checos, solo cerca de la mitad de las piezas del Corsa proceden de Alemania. Aquí la globalización se desenvuelve principalmente en los países europeos. En los últimos tiempos, naturalmente, fortalecida también por los países del bloque del este, que se van abriendo como Polonia, Hungría y parte de Rumanía. Así la empresa Peguform de la vecina República Checa suministra los tableros de mando para el Corsa. Las piezas de plástico son prensadas y luego controladas a mano. La Opel exige un trabajo milimétrico. La calidad debe prevalecer a pesar de los costes de producción más baratos. Claro, la estructura de costes de personal es otra aquí que en Alemania o en otros países occidentales. Pero los costes de una pieza están compuestos por muchos factores. Entre ellos, los costes de energía y transporte, pero también el abultado know-how internacional. Las piezas de Opel, por ejemplo, las han desarrollado conjuntamente checos, alemanes y españoles. Y no solo trabajaron estrechamente en la fase de desarrollo. La tendencia actual es producir en la proximidad del cliente. Y eso también es un motivo de que estemos representados globalmente. Pues así se reducen los costos de almacenamiento, mientras los riesgos de transporte a larga distancia son elevados. Por eso Opel apuesta de nuevo por la regionalización dentro de una estructura globalizada. En principio también estamos interesados naturalmente en conseguir el máximo posible de distribuidores regionales en las cercanías. Esto crea puestos de trabajo y con ello potenciales clientes de Opel. Pero ¿por qué motor decidirse? ¿Por qué modelo? Constructores de automóviles y concesionarios han desarrollado para la competencia mundial cada vez más y más variantes. Sin el proceso de globalización, eso apenas sería realizable. Primero de mayo, reto a la globalización. Con este tema cerramos la edición de hoy. Desde Berlín, gracias por su atención y hasta pronto.